muy buenos días. Qué gusto que estén nuevamente conmigo para hacer una práctica de yoga. Entonces te pido que te sientes en Sukhasana, en una postura fácil. Recuerda que para esta postura lo más importante es que los isquiones, los huesitos de los glúteos, estén pegados al tapete. Quita la carnita de los glúteos para que estén bien pegados los isquiones. Relaja la espalda. Imagina que tienes aquí un hilito que te jala hacia arriba. Entonces, que tengas bien recta la columna vertebral. Tu barbilla está paralela al piso. Pon tus manos en tus muñecas, en tus rodillas, y relaja las manos. Cierra tus ojos. Ve concentrándote en tu respiración. Recuerda únicamente por la nariz. Inhala y exhala. Sincronízala. Observa si es agitada, si es corta, e intenta hacer respiraciones más profundas. No encorves tu espalda, relaja tu entrecejo. Cuando respires, que tu lengua esté arriba en el paladar. Inhala y exhala. No te distraigas, concéntrate en el aquí y en el ahora. Sé consciente de estos 40 minutos que le vas a dedicar a tu cuerpo. Empieza a generar una armonía en tu cuerpo. Inhala y exhala. Yoga significa unión, entonces vamos a unificar nuestra respiración, nuestros pensamientos y nuestros movimientos. Inhala. Exhala. Como cada sesión, vas a traer una intención a la práctica, tu sankalpa, que vas a recordar durante toda la práctica. Vamos iniciando el último mes del mes del año, así que trae una intención poderosa, una intención que quieras trabajar para ti misma, para ti mismo. Inhala y exhala. Columna bien recta. Inhala, brazos arriba. Exhala, junta las palmas, llévalas al centro de tu pecho en Anjali Mudra. Lleva tus dos pulgares de las manos que toquen tu pecho, generando una energía con todo tu cuerpo. Inhala y exhala. Puedes inclinar ligeramente tu barbilla hacia abajo. Para iniciar nuestra práctica, vamos a cantar el mantra Om y siente la vibración que genera el mantra al cantarlo. Con tus pulgares siente tu pecho. Inhala. Poco a poco y con suavidad, ve abriendo tus ojos y lleva tus manos en las rodillas. Inhala, brazos arriba, oxigena tu cuerpo, inhala. Exhala, baja los brazos con suavidad. Ve oxigenando tu cuerpo, inhala, brazos arriba. Estira tu columna, exhala, brazos abajo. Inhala, vamos a ir haciendo círculos con el cuello. Inhala cuando vas atrás, exhala cuando vas al frente. Amplios esos círculos. Siente cómo vas despertando, vas lubricando tu cuerpo. Inhala, exhala. Cambiamos de dirección el giro, inhala atrás, exhala al frente, inhala,
consciente del movimiento. Exhala. Ahora entrelazamos los dedos y vamos a hacer una inhalación estirando nuestros brazos, llevando las palmas hacia enfrente. Encorva tu espalda, mira hacia tu ombligo, inhala. Exhala, suelta el entrelazado, ve a cactus, tus omóplatos se juntan atrás, mirada hacia arriba, no dejes caer tu cabeza, únicamente tu mirada va hacia arriba. Dale la movilidad a tu columna vertebral, inhala, arquea espalda, estira los brazos, empuja, imagina que empujas una pared con tus palmas, inhala. Exhala. Abre tu pecho, junta omóplatos, 90 grados los brazos, mira hacia arriba. Con suavidad, con conciencia los movimientos, inhala. Estira. Exhala, cactus. Mirada hacia arriba. Última vez, sé consciente del movimiento, entrelaza, inhala, empuja, redondea espalda. Exhala, cactus. Muy bien, ahora vamos a hacer inhalación, llevamos brazo izquierdo en el tapete, inhala. Y vamos a hacer medio círculo con el brazo derecho, tu palma va hacia enfrente y vas a ir mirando tu palma haciendo un medio círculo, inhala. Mira tu palma, inhala, exhala, arquea hacia la izquierda. Si puedes colocar tu antebrazo, está bien. Únicamente te pido que tu isquion derecho no se levante. Tienen que estar los dos isquiones bien pegados. Si se sube el isquion, no pongas el antebrazo y hazlo de esta forma. Si es posible, bájalo y estira el brazo. Intenta que tu brazo esté a la altura de tu oreja. Estira. Siente cómo se está estirando tu dorsal derecho. No encorves tu columna, tu pecho no lo cierres, ábrelo y estira. Puedes quedarte aquí si te es más cómodo. Siente que sea cómodo y estable. Inhala, exhala, salimos con suavidad. Vamos del otro lado. Llevamos brazo hacia la derecha. Mirada, tu palma izquierda, un semicírculo, inhala, sincroniza tu respiración, exhala. Si puedes, baja tu antebrazo y estira. Sé consciente del movimiento y sé consciente de no encorvar tu espalda, cerrar tu pecho, sino abre. Si no, quédate aquí, no forces tu cuerpo, el chiste es que esté bien alineado. Estira. Puedes intentarlo y si ves que tu isquion se sube, hazlo más sencillo. Inhala, exhala, salimos de la postura. Vamos a poner nuestros brazos paralelos, bien activos nuestros brazos, que no estén caídos, las palmas bien activas, y vamos a hacer pequeños círculos hacia adelante, activando la articulación de los hombros. Dando también fortaleza a nuestros brazos, inhala y exhala. Tu columna recuerda bien recta, no la encorves. Abre pecho, respira, no te distraigas, concéntrate en lo que estás haciendo. Trae a tu cabeza la intención, la sankalpa que pusiste al inicio. Detenemos hacia atrás, ligeros, cortitos, círculos pequeños. Respira, relajamos. Ahora vamos a llevar nuestra mano derecha arriba, inhala, exhala, la llevamos a la rodilla izquierda y vamos a hacer una torsión del lado izquierdo. Lleva tu brazo izquierdo por tu glúteo izquierdo, lo más cercano que puedas, para abrir pecho y estirar columna. Tu vista está por arriba del hombro izquierdo. Inhala, cuando inhales, estira tu columna y al exhalar intenta profundizar más la torsión. En las torsiones hacemos una activación del sistema digestivo. Inhala, exhala. Si tu brazo izquierdo está muy pegado al glúteo, te ayuda mucho más a la apertura del pecho y que la columna esté recta. No lo dejes tan afuera. Respira profundo. Inhala.
Exhala, regresa, sal de la postura. Vamos del otro lado. Inhala, brazo izquierdo arriba. Exhala, hacia la rodilla derecha. Tu brazo derecho atrás, lo más pegado al glúteo. Recuerda, abre tu pecho, estira columna y tu mirada atrás del hombro derecho. Sé consciente de cada movimiento. Siente cómo estás haciendo la torsión desde el abdomen, cómo se gira hacia la derecha. En tu exhalación profundiza un poco más. Sin que encorves la espalda, apertura de pecho. Dale ese espacio también, no tenses los hombros, haz un espacio entre las orejas y los hombros. Inhala. Exhala, regresamos. Inhala. Sube brazos, inhala. Exhala, vamos hacia enfrente, flexión hacia enfrente. Recuerda que es desde la cadera. Hacia enfrente, lleva los brazos hacia enfrente. Camina, camina las manos y deja caer tu cabeza y tu coronilla hacia abajo. Relaja, suelta todas las tensiones, suelta todas las preocupaciones, déjalas en la tierra. Inhala y exhala. Aquí también te pido que tus isquiones, tus huesitos de los glúteos, no se levanten. Si se levantan, hazlo un poco más hacia atrás y relaja la cabeza. Si puedes, profundiza. Inhala, exhala, mira hacia tus pulgares. Y ve hacia el lado derecho. Estira. Inhala. Exhala. Deja caer la coronilla hacia abajo. Relaja cabeza. Estira los brazos. Estira tu columna. Sientes como el dorsal izquierdo se está estirando. Y estamos comprimiendo nuestros abdominales. Inhala. Exhala, mira hacia enfrente y ahora vamos hacia el lado izquierdo en diagonal. Estira, estira, estira. Camina tus manos hasta donde lleguen sin que tu isquión se levante. Inhala, exhala, relaja tu cabeza. Respira. Suelta esas preocupaciones, suelta esas tensiones. Déjalas en la tierra, suéltalas. Inhala, exhala profundo, inhala, exhala, mirada hacia enfrente, regresamos al centro y poco a poco y redondito salimos de la postura. Muy bien, el día de hoy vamos a trabajar posturas que nos ayuden a la buena higiene postural. En este tiempo hemos a lo mejor pasado mucho tiempo en la computadora, en los dispositivos, entonces tendemos a encorvar y tener mala postura. Vamos a hacer ciertas asanas que nos ayuden a mejorar. Y por supuesto desde la columna vertebral, ya que la columna vertebral es nuestro eje del cuerpo y bueno, soporta nuestra cabeza y es encargada de proteger nuestra médula espinal. Y también es un canal energético muy grande porque a lo largo de la columna vertebral se encuentran los 7 chakras. Entonces lo vamos a trabajar con flexiones al frente, flexiones atrás, laterales y también algunas torsiones para darle movilidad. Entonces te pido que seas muy consciente en la alineación de tu cadera, de tu columna vertebral, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar haciendo perro y gato, que eso nos da muchísima movilidad. Entonces te pones en 4 puntos, recuerda, tus manos van a la altura de los hombros, haces una línea recta, activas tus dedos separados, no los juntes. ¿Para qué? Para que tengas mayor agarre, mayor soporte. Tu cadera tiene que ser 90 grados y aquí estás en postura neutra y ahora lo que vas a hacer es sacar los glúteos y mirar hacia enfrente, tus hombros van hacia atrás. Imagina que estás empujando con tus manos la tierra, entonces eso te hace que tengas mayor apertura. No tenses los hombros, si estás en esta posición está mal. Entonces mira hacia enfrente, arquea, inhala. Exhala, redondea tu espalda y mira hacia tu ombligo. Sé consciente de cada movimiento que estás haciendo. Concéntrate, no te distraigas. Inhala. Exhala.
Inhala. Nuevamente, vaca, arquea, saca glúteos, miras enfrente, empuja el piso, apertura de pecho. Exhala, redondea. Siguiente, ¿cómo se está movilizando tu columna vertebral? Inhala. Exhala. Inhala, nuevamente, estira. Exhala, nos vamos a balasana. Lleva tus glúteos hacia abajo. Intenta que lleguen hacia tus talones. Tus glúteos pesados hacia atrás. Estira tus manos, tu frente hacia el piso. Estira, larga, larga los brazos. Únicamente están tocando el tapete, tus manos y tu cabeza. Los antebrazos no los están tocando. Estira, no abras mucho tus manos, están a la altura de tus hombros. Estira, inhala. Exhala, deslízate hacia adelante en una cobra. Pelvis, muslos y empeines están en el piso. Tus codos están pegados a las costillas. Aquí estamos trabajando muchísimo la lumbar. Estamos trabajando también glúteos, aprieta glúteos. Abre el pecho, una descarga emocional, inhala. Exhala, nuevamente, balasana. Glúteos pesados hacia atrás. Inhala. Exhala, deslízate. Cobra. Ve haciendo tus ajustes en las posturas. Inhala. Exhala, nuevamente, balasana. Balasana es una postura para quitar la fatiga, para alinear nuestra columna vertebral. Inhala, exhala, 4 puntos. Inhala, exhala, sube la cadera. Intenta ir bajando poco a poco tus talones para llegar a un perro boca abajo. Estira, tus brazos están estirados más allá de la cabeza. Tu compás entre manos y piernas no es corto, sino alarga. Recuerda que estamos haciendo posturas para la columna vertebral. Entonces, sé consciente de cada movimiento. Estira, sube la cadera. Es muy importante subir la cadera. Estira la columna vertebral. Inhala. Exhala, ve flexionando alternadamente tus piernas, derecha, izquierda, y sincronízalo con tu respiración. Tu cabeza está relajada. Y con tus manos, imagina que estás empujando la tierra hacia abajo, y así te va a dar mayor alineación en la columna vertebral. Inhala, sube los pies. Exhala, baja. Inhala, sube, exhala, baja con suavidad, con delicadeza. Inhala, exhala, vas a llevar brazo derecho a tobillo izquierdo, inténtalo, si no, hasta donde llegues. Inhala, exhala, mira por tu axila izquierda. Ahorita estás sintiendo un estiramiento en la parte posterior muy fuerte, entonces, si te es complicado, puedes doblar ligeramente las rodillas. Respira, aguanta. Inhala. Exhala, sal de la postura. Regresamos a perro boca abajo. Inhala. Exhala, brazo izquierdo a tobillo derecho. Mira por tu axila derecha. Estira las corvas. Estamos haciendo una torsión para la columna vertebral, activando el sistema digestivo, quitando toxinas. Inhala, exhala, salimos. Inhala, exhala, 4 puntos, balasana, glúteos pesados hacia atrás, estira. Estira la columna, estira los brazos. Inhala, exhala, 4 puntos, nuevamente. Perro boca abajo, estira, inhala, exhala, mira hacia tus pulgares, intenta de un brinco llegar, estira la columna vertebral, Ardha Uttanasana, inhala,
Exhala, Uttanasana, deja caer la coronilla. Toma tus codos con tus manos y relaja. Balancéate de un lado a otro. Estira todas las piernas. Estás sintiendo los isquiotibiales, bastante estiramiento. Y intenta acomodar tu peso hacia adelante, hacia los deditos de tus dedos, hacia los deditos de tus pies. Intenta bajar lo más que puedas. Respira. Inhala. Exhala. Inhala, brazos arriba. Exhala, Anjali Mudra. Muy bien. Quita tensión relajándolas, flexionando las rodillas, quitando un poco de tensión de los brazos, relaja. Y ahora vamos a llegar a la postura de la pirámide. Entonces, vamos a abrir nuestro compás. Vas a poner tus pies viendo hacia enfrente y vas a inhalar, exhalar y vas a girar tu pie izquierdo a 90 grados. Inhala, exhala, gira tu pierna derecha a 45 grados. Si no tienes mucho equilibrio, como lo están viendo, como yo, abres un poquito tu compás y no pasa nada. Y tus dos crestas ilíacas, los dos huesitos que tenemos en las caderas, tienen que ir totalmente del lado izquierdo. Entonces, encuadra tu cadera hacia el lado izquierdo. Recuerden, estamos trabajando para la buena higiene postural. Entonces, es muy importante el encuadrar la cadera, el tener la perfecta alineación. Entonces, no encorves. Lleva tus hombros atrás y lo que vamos a hacer es una flexión hacia enfrente. Las flexiones hacia enfrente, imagínense que su bisagra es la cadera. Entonces, lo más importante es que tu abdomen intente llegar a tu muslo. No queremos que llegue tu frente a la rodilla porque encorvas la espalda. Lo más importante es el abdomen al muslo. Entonces, haz la torsión, siente cómo ya está cuadrada tu cadera. Inhala, lleva brazos arriba. Exhala, ve hacia enfrente, hacia enfrente, hacia enfrente, hacia enfrente, hasta donde llegues y baja. Aquí necesito que tu abdomen toque el muslo, inténtalo. Mirada hacia los dedos de tus pies. Ahora, si te es muy complicado, pues a en donde llegues, si es aquí está perfecto. Si tienes un bloque como estos, puedes ponerlo aquí y hacer esta postura, si no, una pila de libros o algo que te dé soporte, una cubeta o lo que sea que tengas ahí a la mano. Si crees que puedes profundizar un poco más, baja, mira, y si aún quieres profundizar, lleva tus hombros hacia atrás, toma tus manos, entrelázalas, haz una hiperextensión de los hombros, tus omóplatos se juntan, baja. Y puedes quedarte aquí o hacer un mudra, puedes hacer un Kali mudra para energetizar. Aquí tienes que apretar abdomen para el equilibrio, concéntrate, no te distraigas. Tus corvas deben de estar bien estiradas, estamos haciendo estiramiento de toda la parte posterior y esta flexión nos ayuda también a la circulación sanguínea, sobre todo pues en la parte del tronco, en el cerebro. Entonces, siente los beneficios, inhala, exhala, inhala, exhala, sal de la postura suavemente y con delicadeza, inhala, exhala, con la fuerza del abdomen poco a poco, no hay prisa, recuerda, aquí no hay prisa, inhala, exhala, vamos hacia enfrente. Ahora vamos a hacerlo del otro lado. Inhala, exhala, 90 grados tu pie derecho. Inhala, exhala, 45 grados tu pie izquierdo. Nuevamente, encuadra tu cadera, crestas ilíacas hacia la derecha. Fíjate bien cómo las estás encuadrando. Se siente luego, luego que tienes bien cuadrada tu cadera, tu columna bien recta. Entonces, inhala, sube los brazos. Exhala, hacia enfrente, desde la cadera,
Baja, baja, baja hasta donde llegues. Si quieres profundizar, recuerda, hombros hacia atrás, apertura de pecho, junta omóplatos, manos, Kali Mudra, energetízate. Respira, aprieta abdomen. Estás haciendo un estiramiento de aductor, de muslos muy fuerte. Y al mismo tiempo estás haciendo una relajación de la columna, de la espalda baja. Siente los beneficios, aguanta. No te quedes en tu área de confort, inténtalo. Simplemente sin forzar tu cuerpo. Si sientes algún dolor, sales de la postura. Inhala, exhala, quitamos el entrelazado, bajamos manos, inhala, exhala, poco a poco subimos. Exhala, regresamos y quitamos tensión, flexionamos las piernas alternadamente, inhala, brazos arriba, estira tu columna de un lado a otro, arquea, quita tensión en columna, relaja, suelta, suelta tensión. Muy bien, vámonos al inicio de nuestro tapete. Vamos a estar en Tadasana, mirada al frente, recuerda, no saques glúteos, rota la cadera hacia enfrente, inhala, brazos arriba, arquea, inhala, exhala, Uttanasana, inhala, Ardha Uttanasana, exhala, pierna izquierda atrás, pierna derecha atrás, tabla, sube cadera, perro boca abajo. Este ya lo hemos hecho varias veces porque es una postura de descanso para el corazón y para los pulmones. Es importante que sepas hacer bien esta postura, que tengas perfecta alineación. El compás entre tus piernas no es muy amplio, es a la altura de tus caderas. Entonces, estira, inhala, exhala, ecapada con pierna derecha arriba. Inhala, exhala, doblas y lleva tu rodilla entre tus dos manos. Y estira tu pierna izquierda. Postura de la paloma, arquea, estamos trabajando lumbar. No dejes que tu glúteo derecho caiga. Tu cadera está abajo, no quedes aquí, sino baja, intenta bajar lo más que pueda. Tu empeine está bien estirado tocando el tapete. Respira profundo, pecho hacia adelante y hombros hacia atrás. Inhala, exhala, inhala, brazos arriba y vamos a hacer una flexión hacia enfrente. Inhala, exhala, camina tus manos hacia enfrente, intenta que tu cabeza llegue al tapete, estira. Nuevamente fíjate en que tu glúteo no caiga. Sé consciente de tu alineación. Respira. Trae a tu mente tu sankalpa, la intención que estás trabajando el día de hoy. Concéntrate, no te distraigas. Respira. Inhala. Exhala. Mira hacia enfrente y lleva tus manos hacia la derecha, haciendo un estiramiento en diagonal. Inhala. En la exhalación, baja tu coronilla hacia abajo, tu frente. Estira. Respira. Nuevamente, sé consciente de toda la postura que estás teniendo. Cómo están tus brazos, cómo está tu cadera, cómo está tu columna vertebral. Respira profundo, inhala. Exhala, mirada hacia tus pulgares. Y ahora giramos hacia el lado izquierdo. En diagonal, estira. Disfruta el movimiento. Estira. Al centro, poco a poco y con la fuerza del abdomen, vamos a regresar a perro boca abajo. Empuja con tus palmas y llegamos a perro boca abajo. Estira tu columna, imagina que empujas el piso, tu cadera se va más arriba, inhala, exhala,
piernas hacia abajo, cuatro puntos, balasana, recuerda, glúteos pesados para que lleguen hacia atrás, estira. Quédate aquí, dos respiraciones para relajar, inhala y exhala, respira profundo. Inhala, exhala. Poco a poco vas llevando tus manos hacia las rodillas, te sientas en tus talones, da giros con tus hombros hacia atrás y hacia adelante, relajando. Bueno, mientras aprovecho para mandar saludos a María del Pilar, Ali Romero, Diego, Edugu, bueno, también a Carlos, a Patti. Entonces, bueno, vamos a regresar poco a poco y con suavidad. Nos vamos levantando. Y nuevamente vamos a abrir nuestro compás. Abre tu compás. Ahora sí vas a estar tus pies paralelos, mirando hacia enfrente. Y que tus rodillas no se vayan hacia adelante. Entonces, aprieta y activa tus muslos para que tus corvas se estiren. Vamos a hacer una flexión hacia enfrente. Entonces, vamos a inhalar, brazos arriba. Exhala, brazos en las caderas. Y vamos a hacer flexión, recuerden, tu bisagra es la cadera. Desde aquí haces la flexión, no encorves. Bien recta tu espalda, tu columna vertebral. Inhala, exhala, ve hacia adelante. 90 grados, inhala, exhala. Intenta llevar tus brazos hacia enfrente. Aprieta glúteos, aprieta abductores, aprieta todo lo que puedas para aguantar, inhala, exhala, baja las manos. No tengas un compás chiquito porque no va a llegar, abre tu compás, puedes llevar tus manos aquí adelante, si no tienes mucha flexibilidad, si no, puedes llevar tus manos a la altura de tus pies. Inhala, exhala, baja coronilla e intenta que tu coronilla toque el tapete. Tus codos no los abras, ciérralos. Relaja. Es una postura de inversión, entonces nos ayuda a la calma, nos ayuda a disminuir el estrés, la ansiedad, a la irrigación de la sangre. Respira profundo. Si crees que tienes mayor flexibilidad, estira tus brazos y toma de tus talones. Te puedes quedar aquí. Si aún crees que quieres profundizar un poco más, lleva tus hombros hacia atrás, nuevamente entrelaza tus manos y estira. Tus omóplatos pegados, respira profundo. Sé consciente de los movimientos que estás haciendo. No te quedes en tu área de confort, inténtalo. Recuerda que lo más importante es el proceso, no tanto si llegas a la postura o no. Cada quien tiene su propia flexibilidad, su propia fuerza, pero es con práctica, hay que intentarlo. Inhala, exhala, salimos de la postura, llevamos manos al piso, inhala, exhala al frente, con suavidad, con delicadeza. Inhala, exhala, hacia la cadera, poco a poco sube, ve cerrando poco a poco el compás. No hay prisa. Y flexionamos para quitar tensión de los pies, de los tobillos, de las corvas. Relaja, quita tensión, quita preocupaciones, quita miedos también. Ahora nos vamos a sentar y vamos a abrir nuestro compás. Como tú puedas, no es necesaria una apertura muy amplia. Recuerda que cuando estamos en piso, es muy importante que los isquiones estén bien pegaditos al tapete. Entonces, saca la carnita nuevamente de tus glúteos, estira tus piernas, activa el aductor, activa el muslo, que tus corvas estén bien rectas.
flex en los pies y vamos a hacer flexiones laterales y flexiones al frente. Entonces vas a inhalar, lleva tu brazo izquierdo arriba, tu brazo derecho arriba, inhala. Exhala, tu brazo izquierdo, si te es posible puedes poner la mano o el antebrazo. Inhala, exhala, ve hacia la izquierda, estira. Si puedes, toma tu pie y abre pecho. No encorves, no importa tanto si llegas o no, lo que importa es que esté bien abierto el pecho. Para, acuérdense que estamos trabajando la buena higiene postural, entonces no es tanto que llegues y encorves, esto no nos sirve. Prefiero que estés aquí y que lo hagamos bien. Inhala, exhala, salimos. Vamos del otro lado, inhala, brazo arriba. Lleva tu antebrazo, inhala, exhala. Cuando hagas esta flexión, tu isquion izquierdo que no se levante. Estira o toca, pero sin cerrar el pecho y que tu columna esté encorvada. Siente tu cuerpo, respira profundo, inhala, exhala, salimos de la postura. Ahora vamos a llevar nuestro tronco hacia el lado izquierdo y vamos a hacer una flexión. Aquí es muy importante que estén las dos palmas, si llegas aquí, aquí, pero no quiero que estés así, una adelante que otra. Entonces, vas a inhalar, llevar los brazos arriba y nuevamente la flexión es desde la cadera. Inhala, exhala, hacia enfrente, mira hacia tus pies y vean cómo es la diferencia. Si yo pongo una mano aquí y otra aquí, mi cadera se abre y se siente luego, luego. Lo que tienes que hacer es cerrar para que estén las dos. Vean la diferencia, hagan una mano así y después lleven al mismo lugar, a la misma distancia y van a ver la diferencia, cómo tienen más encuadrado el tronco. Profundicen, si tienen mucha flexibilidad, pues bajan la cabeza y estiran los brazos. Respira. Inhala, exhala, sal de la postura con suavidad. Inhala, exhala, tronco hacia la derecha, recuerda. Inhala, exhala, bajamos. Hay lados que tenemos mayor flexibilidad que otros, entonces inténtalo. Alinea tu cuerpo, sé consciente de los movimientos. Respira. Los dos pies están en flex y están bien estirados. Inhala. Exhala, sal de la postura. Poco a poco vas a ir cerrando tus piernas. Ayúdate con tus manos. Estíralas y flexiona una y otra para quitar tensión. Ahora vamos a entrar bastón dandasana. Es bien estirados los pies. Recuerda, los isquiones es muy importante. Me voy a poner de ladito. Espalda bien recta, no encorves, no cierres pecho. Abre, inhala. Vamos a llegar a la pinza, inhala. Exhala, ve hacia enfrente, hacia enfrente, hacia enfrente, hacia enfrente, hacia enfrente. Mira hacia tus deditos. Les digo, no interesa tanto que la cabeza llegue, sino el abdomen a los muslos. Estira. Si te es posible, puedes llevar la frente. Si no, quédate aquí. O aquí, no pasa nada. Respira profundo, inhala. Exhala. Tenemos toda la parte posterior estirada al máximo. Aguanta. Vamos. Respira profundo. En la exhalación, quita tensiones. Inhala. Exhala, salimos redonditos, redonditos, redonditos. Flexionamos piernas, las llevamos hacia nuestro pecho y hazte rosquita, llévate tu frente hacia las piernas. Respira profundo. Inhala y exhala.
exhala. Y suelta. Nos vamos a ir a Balasana. Recuerda, cuatro puntos. Llevas tus glúteos pesados hacia atrás. Estira. Inhala. Exhala. Inhala. Deslízate hacia enfrente. Vamos a llegar nuevamente a una cobra. Y poco a poco y con suavidad bajamos. Estiramos nuestros brazos, nuestras piernas, para empezar a la postura de langosta. ¿Qué vamos a hacer? Vas a inhalar y exhalar y llevas pierna derecha hacia arriba. Quedamos 3 segundos. Baja con suavidad y control. Inhala, exhala, sube pierna izquierda. Nos quedamos 3 segundos preparando al cuerpo para la postura. Baja con suavidad. Ahora vamos a subir las dos. Inhala, exhala. 3 segundos, baja. Ahora vamos a subir los brazos y el pecho. Inhala, exhala, sube el pecho, brazos hacia atrás. Hiperextensión de los hombros, siente. Inhala, exhala, bajamos. Ahora vamos a intentar subir pecho, brazos y piernas. Inhala, exhala, sube. Estamos trabajando el glúteo mayor, la lumbar, la columna, apertura de pecho. Mira hacia enfrente. Concéntrate. Tu drishti, tu mirada, es hacia enfrente. Te ayuda al equilibrio. Aprieta abdomen, inhala. 3 segunditos más. Tú puedes. Exhala, baja. Vamos a entrar a la postura del arco si te es posible. Si no, vuelve a hacer la de la langosta. Inhala, exhala. Flexiona pierna derecha, pierna izquierda. Inhala, exhala. Sube el pecho y sube las piernas. Estira. Concéntrate. Mira hacia enfrente. Inténtalo. Respira. Inhala, exhala. Con suavidad y calma, baja. Baja pierna derecha, pierna izquierda. Lleva tus brazos al frente y haz una almohadilla para dejar y recargar tu cabeza de un lado. Respira profundo. Intenta controlar tu respiración, haciéndola más profunda. Relaja. Inhala. Exhala. Cambia hacia el otro lado. Relaja. Poco a poco nos vamos a girar y poner boca arriba. Vas a flexionar tus rodillas y llevarlas al pecho. Balancea de un lado a otro para darle un masaje a tu columna, a tu lumbar. Ya vamos relajando nuestro cuerpo, quitando las tensiones. Ahora vas a entrelazar tus manos por abajo de las corvas y vas a hacer movimientos hacia adelante y hacia atrás. 9 movimientos. 1. Estira tus piernas. 2. 3. Dándole un masaje a tu espalda, a tu columna. 8, 9, regresamos, nos sentamos y nuevamente lleva entrelazando, aprieta, lleva abraza tus rodillas y relaja.
Respira. Poco a poco y con el control del abdomen nos vamos bajando. Abre tus piernas a la altura del tapete y balancea del lado derecho e izquierdo, quitando tensión en la lumbar. Inhala, exhala, deja caer a la izquierda, abre tus brazos en cruz, mirada a la derecha. Respira profundo. Regresamos al centro, balancea derecha e izquierda. Sincroniza tu respiración, inhala, exhala, deja caer del lado derecho, mirada hacia el lado izquierdo. Relaja hombros, relaja columna, relaja espalda alta, baja. Respira profundo. Regresamos al centro. Estira pierna izquierda, estira pierna derecha y vamos a entrar a Shavasana, la postura de relajación profunda. Brazos al lado de tu cuerpo, palmas arriba, hombros relajados. Cierra tus ojos. Entramos a Shavasana, que es la postura más importante de toda la práctica, en donde tu cuerpo absorbe los beneficios de cada asana que hiciste. Hunde tu cuerpo hacia la tierra. Deja esas tensiones, esas preocupaciones fuera de tu cuerpo. Relaja. Relaja tu entrecejo, tu mandíbula, tus pies, tus piernas, tus brazos. Respira profundo. Observa tu respiración. Si es agitada, ve intentando calmarla haciendo respiraciones más profundas. Relaja. Disfruta este momento para ti. Tu cuerpo, moviendo los dedos de tus manos, de tus pies, gira con delicadeza tu cuello lento de un lado a otro. Mueve tus muñecas, flexiona tus pies, lleva tus pies hacia el pecho, ligeramente aprieta tus rodillas hacia tu pecho, balancéate de lado a lado. En la próxima exhalación, cae de tu lado izquierdo en postura fetal para hacer dos respiraciones profundas. Cierra tus ojos. Estira tu pierna derecha y poco a poco va incorporándote y llegando a postura fácil, Sukhasana. Recuerda tus isquiones bien pegados al tapete. Cierra tus ojos. Inhala, brazos arriba. Exhala. En postura de oración, en Anjali Mudra. Agradécete por dedicarte este tiempo para beneficiar tu cuerpo, para beneficiar a tu organismo. Siente cómo está tu cuerpo ahora, a diferencia de cuando iniciamos nuestra sesión. Regálate una sonrisa interna y externa. Agradécete. Trae a tu mente la intención que pusiste
Recuérdala todo el día. Y para cerrar, vamos a cantar el mantra Shanti, que significa paz. 3 veces. Inhala. Shanti, Shanti, Shanti. Lleva tus manos en el entrecejo. Namaste. Muchas gracias por estar conmigo en esta práctica. Espero les haya gustado. Ahí me pueden poner cómo la vivieron. Y pues nos vemos en la próxima. Y saludos a todos los que estuvieron conmigo. Muchas gracias. Namaste.